Ok, 16 alumnos. Vamos a esperar un poquitín. Ok, vamos a iniciar, jóvenes. Vamos a iniciar. Solamente me recuerdan en qué problema nos quedamos. No recuerdo si fue el 50 y algo, no recuerdo. No me encargan, me dicen qué problema nos quedamos. Porque Creo tienen que 58. 58, dale. Ok. Para notarlo aquí. Iniciar en 58. Okay. Dale. Okay, nos quedamos en el problema 58. Ahorita les comparto las diapositivas. Aquí está. Listo. Nos estamos en el problema 58. Okay, doki. Okay. Bueno. Si ustedes echan un vistazo ahí a YouTube, yo subí algunos videos de química. Falta que el profe Micre me pase los de biología para subirlos. Pues ya los estoy subiendo poco a poco. Y están organizados por secciones, si ustedes observan. Están por secciones, la parte de química, matemáticas, biología. ¿Sí? Y para que ustedes tengan chancita y si gustan repasar, pues ahí lo ven de nuevo, ¿no? Bien, vamos a continuar. En el problema 58. Nos dicen que en la figura PQR es un triángulo dividido en cuatro triángulos congruentes, ¿no? Si el área de uno de esos rectángulos es de 8 centímetros cuadrados, ¿cuál es el área del triángulo PQR? Pues es sencillo, ¿no? Como tenemos cuatro triángulos y son congruentes, son iguales, y todos tienen 8 centímetros cuadrados de área, pues simplemente hay que hacer la operación 8 por 4, ¿no? Para que nos dé el área. Repito, al ser congruentes, tienen la misma área. Y entonces, como un triángulo tiene 8 centímetros cuadrados y son 4 triángulos, 8 por 4 se nos da 32. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería C. C de casa. El problema 59, se ve, no tiene respuesta porque no está bien planteado. Entonces voy a brincar el 60. Aquí está el 60. Ok. Es en la figura P de arriba, PQ, el segmento PQ es paralela a ST. PQ es igual a, es paralela a ST, ¿no? Ok. Y PR, PR es igual a QR. PR es igual a QR. Ah, bueno, ok. Significa que el triángulo PQR es un triángulo isósceles porque el segmento PR. Sí, es igual que el segmento QR. Son dos lados iguales, ¿no? Son isósceles. Si el ángulo S, es decir, el que está acá, ¿sí? El que está acá, es de 66 grados, ¿cuánto mide X? Pues es sencillo, ¿no? Porque S, este triángulo RST, RST, al ser paralelos, ST, con PQ, también se va a cumplir la parte de que el segmento SR sea igual que el segmento RT, ¿sí? Entonces, el ángulo S mide 66, entonces el ángulo T también mide 66. Recuerden que en los triángulos isósceles, los lados iguales, en este caso SR y RT, son a los ángulos iguales, es decir, este ángulo de aquí es igual a este ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si este mide 66 y este también 66, ¿sí? Y la suma de los ángulos interiores de cualquier rectángulo son 180. Entonces, lo voy a escribir para tenerlo más ordenadito, ¿no? Nos tenemos que
A ver. ¿Dónde está el segmento de ángulo? Estoy buscando aquí la figurita que me da este. ¿Qué es esto? Significa que el ángulo S es igual que el ángulo T. El ángulo T, y esto mide 66 grados, ¿no? Entonces, sabemos que el ángulo, es decir, sabemos que el ángulo S más el ángulo T más el ángulo X, eso nos va a medir 180 grados, ¿no? Pero S vale 66 más 66 más X igual a 180, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí despejan X. Sencillito. ¿Sí? 66 más 66, eso nos da 132. Más X igual a 180. Más X va a ser 180 menos 132. Bueno, en este caso, aquí sería R, ¿no? Perdón. Y ya pues R es igual que X porque son opuestos por el vértice, ¿no? ¿Sí? Porque son opuestos por el vértice, por eso son iguales. El ángulo R y el ángulo X, al ser opuestos por el vértice, son iguales. Y entonces eso les va a dar 48 grados. Y por lo tanto, la respuesta va a ser la B. La D, perdón, D de dedo. Entonces el planteamiento está aquí, miren, recuerden esto, ¿no? Porque es isósceles, por eso son iguales. En la suma de los ángulos interiores, son 180, S y T valen 66, ahí está. Despejan R, y R es igual a X por ser opuestos por el vértice, ¿no? Voy a poner ángulo para ser más formal. Listo. Sale, vale. ¿Qué sigue? Que sigue, ya viene gráficas, unos grafiquitos por aquí. Entonces, ok, vamos a darle. Este debe ser relativamente sencillo, hay que leer bien solamente. Dice, José vendió teléfonos celulares durante la semana pasada. Al final de cada día registró la cantidad de unidades vendidas. Y viene celulares por días de la semana. Con base a los datos mostrados, ¿cuál fue el promedio de las ventas en esa semana? Pues, si ustedes observan, tenemos lunes a domingo, ¿no? Entonces, la idea aquí es, pues, hacer un listado, ¿no? Hacer un listado de lunes a domingo, de qué unidades vendió, porque nos están pidiendo el promedio. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, el lunes dice que vendió 40. ¿Sí? Lunes 40. El martes dice que vendió, ¿qué? 30. El miércoles dice que vendió 100. Jueves dice que vendió 60. Viernes dice que vendió 90. Sábado dice que vendió 90. Y domingo dice que vendió 80. Estos datos ya los registré yo. Se los paso para acá. Aquí está, miren. ¿Sí? Ahí está, lunes 40, martes 30, miércoles 100, jueves 60, viernes 90, sábado 90 y domingo 80. Entonces nos pide el promedio. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerden que el promedio se pone como X barra. Si X barra igual a, sumo todas las unidades de los días vendidos. 40, 30, 100. Más 60, más 90, más 90, más 80, ¿no? Eso lo divido entre 7. Y eso va a ser igual a
4.90. Partido 7, ¿no? Y eso me va a dar igual a 70. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B de bueno. Ahí está. La B, 70. Ok. Sigamos con el 62. El 62 es una encuesta realizada a 1.500 alumnos. Sí. Sobre su preferencia deportiva, mostró el siguiente gráfico. ¿Sí? Entonces, a ver. Vienen todos los deportes ahí, 62, para fútbol, básquetbol 18, atletismo 14 y otros, pues sería el resto, ¿no? Determina cuántos alumnos prefieren los deportes denominados otros, en la gráfica circular. Entonces, si ustedes observan, la gráfica circular debe dar el 100%. 62, 14 y 18. ¿Cuánto me falta para llegar al 6, al 100%? Sería 6. Ustedes observan, ¿no? 6%. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántos alumnos representan ese 6%? Entonces, podemos plantearlo como una reglita de 3. Es decir, que 1.500 alumnos, 1.500 alumnos, representan el 100%. 6% representa a otros. ¿Cuánto es X? Entonces resulta ser que X va a ser igual a 6% por 1.500, ¿no? Entonces pongo 6% por 1.500 partido 100%, ¿no? Entonces esto me va a dar igual, si ustedes hacen la cuentita, les va a dar igual a 90 alumnos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. ¿Sí? Ahí está. ¿Sale? Cualquier duda me la pueden hacer, ¿no? Yo pienso que estos problemas solamente es de leer bien y plantearlos adecuadamente, ¿no? Bueno. Vamos con el 63. La siguiente gráfica muestra la cantidad de aciertos sobre 100, sobre 10 en los alumnos de cierta materia. Indica la mediana de la cantidad de aciertos en este grupo. La mediana, no la media, ¿no? Una cosa es la mediana y otra cosa es la media. Entonces, aquí lo que conviene es, de esta gráfica, extraer los datos, ¿no? Extraer los datos que tenemos y darles la forma del formato que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, a ver, si ustedes observan, tienen que Gloria obtuvo un 3, Juan un 4, ¿sí? Entonces, vamos a irlos escribiendo. Dice que Gloria obtuvo un 3. Lo voy escribiendo y ahorita se los muestro, ¿no? Juan obtuvo un 4. Vero obtuvo un 2. Jorge obtuvo un 1. ¿Quién más? Vamos despacio. Jorge, después viene David. David obtuvo un 8. Claudia obtuvo un 8. Raúl tuvo un 5, Mari tuvo un 1 y Karina obtuvo un 6. Ok, ya los tengo descargados los datos, se los muestro a continuación. Aquí están. Gloria, Juan, Vero, Jorge, David, Claudia, Raúl, Mari y Karina. Bueno, nos piden la mediana, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar los datos de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Entonces, pues, vamos a poner de menor a mayor.
El menor viene siendo este 1 de Mari y el 1 de Jorge, ¿no? Entonces ponemos 1,1. Coma. ¿Quién sigue? El 2 de Vero, ¿no? Coma. ¿Quién sigue? Por ahí no hay alguien. A ver. Pa, pa, pa. Gloria tiene un 3, ¿no? Gloria tiene un 3. A ver, esta la veo. Sí, tienes razón. Estás arriba. Ajá. Gracias. Gloria tiene un 3. No, mira, porque estaba hasta arriba. De ahí sigue el 4 de Juan. Coma. Y ahí sigue el 5 de Raúl. Coma. Y ahí sigue el 6 de Karina. Coma. Y de ahí sigue el 8 de Claudia y el 8 de David. Ok. Como nos piden la mediana, observen que tenemos 10 alumnos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta 1. ¿Qué me falta? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. ¿Está bien? Parece que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, son 9 alumnos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 alumnos. Ok. Entonces nos piden, ¿cuál es la mediana? Pues la mediana es la que divide los datos a la mitad. Si ustedes observan, aquí, el 4 es el que parte los datos a la mitad, ¿no? Aquí tienen 4 datos y 4 datos, ¿no? Pues aquí está sencillo porque son poquitos. Pero cuando son muchos, resulta ser que la mediana, ustedes lo calculan como n más 1 partido 2, donde n es el número de datos. En este caso serían 9 datos más 1 partido 2. Y eso me da 10 partido 2. Eso me da 5, ¿no? Entonces en la posición 5, si ustedes le cuentan, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la mediana va a ser 4, ¿no? 5, acuérdense que esta es la posición. La posición de la mediana. ¿Ok? Sale, vale. No, la respuesta es D, de dedo. Ahí está. Vamos con el siguiente problema de 64. Dice, de la siguiente gráfica muestra las ganancias anuales de una empresa en un periodo de 7 años. ¿En qué año la ganancia fue mayor? Pues está fácil, ¿no? Porque es años contra ganancia, millones de euros. Pues busque cuáles son las barras más altas. 5 y 6, años 5 y 6 es donde obtuvo mayor ganancia. Entonces la respuesta sería E, 5 y 6. Sencillito. Sencillito, simplemente de observación. ¿Sí? 65. El 65 nos dice, se realiza una encuesta a 600 clientes de una cafetería sobre el tipo de café que más les agrada. Y los resultados son los siguientes. Mostrados en la siguiente gráfica. Ahí viene la gráfica de pastel y vienen los porcentajes de los tipos de café que cada persona le agrada. ¿Sí? Entonces viene que para capuchino 52%, para mocha 16%, americano 20% y express 12%. ¿Cuántos toman express? Pues otra vez lo planteamos de la misma manera que ahorita. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Les voy a platicar una de tantas, ¿no? Bueno, voy a poner dos de varias que existen. Que muchos caminitos. A ver, aquí está. Ok, entonces, un camino es el clásico camino que decimos, ah, ok, son 600 clientes. Esto representa el 100%, ¿no? ¿Cuántos clientes quieren express? 12%, y una reglita de 3, ¿no? Ah, pues, 12%. 12 por 600, 10 clientes, por 600 clientes,
partido 100%, ¿no? Esa es una manera, ¿sí? Una manera. Lo hacen y eso les sale 72. La otra manera, también lo pueden hacer así. Ah, ok. Las proporciones, que de ahí sale la regla de 3 inclusive. 600 clientes, una proporción. 600 clientes, eso representa el 100%. Y ahora ustedes dicen, ¿cuántos clientes, no sé, quieren Express? 12%. Si ustedes despejan X de aquí, van a llegar a lo mismo que acá. 12 que estoy dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces lo pueden hacer con las proporciones o con una regla de 3. ¿Sí? Los dos caminitos van donde mismo. ¿Sí? Y por ende la respuesta le va a salir D de dedo. D de dedo. Vamos con el 66. Este es 66. Ok, en una clase de 10 alumnos, en la materia de arte, finales fueron, y vienen el listado de calificaciones, ¿no? ¿Cuál es la mediana? Otra vez la mediana, ¿no? Hay que ordenar los datos. Ordenar los datos de menor a mayor. De menor a mayor. Entonces, pues si ustedes observan, ya están ordenaditos. ¿Sí? Ya están ordenaditos. Como son 10 alumnos, pues como ya están ordenados, pues yo lo que recomiendo es, pues apliquen la formulita para la posición de la mediana. Es decir, aquí ponen posición de la mediana. Dicen, ah, ok, pues la posición de la mediana es n más 1 partido 2, ¿no? N más 1 partido 2. Y pues ya. ¿Cuántos alumnos son? 10. 10 más 1 partido 2. Eso me da 11 partido 2. Eso me da 5, 5. Entonces, si ustedes cuentan, ¿sí? Las posiciones son 5, 5. Entonces, no nos da un numerito cerrado. Son los dos números que estén en 5, 5. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense. Aquí, entonces, sería 7 es 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 queda entre el 7 y el 8. Y repito, la posición es 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5, 5, 7 y 8. Entonces, por lo tanto, la mediana va a ser el promedio de 7 y 8. Es decir, lo que les muestro a continuación. 7 más 8, partido 2, ¿no? 7 más 8, partido 2. ¿Sí? Entonces, eso nos va a dar 15 partido 2. Y eso nos va a dar 7, 5. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. C de casa. La C de casa, ok. El 67, ok. Dice, la siguiente tabla muestra la asistencia a 5 salas del cine, del centro comercial. ¿Sí? Y viene la sala A, B, C, D, E. Y viene el número de asistencia, 386 para la A, 400, 290 para la C, 450 para D, y N, que no sabemos quién la E, ¿no? N personas para E. Si la mediana de la asistencia a las 5 salas es 386, y no hay dos salas con el mismo número de asistencias, ¿cuál es el mayor valor posible para N? Mayor valor posible para N. Pues bueno, vamos a plantearnos, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es ordenar los datos, ¿no? Entonces, si ustedes los ordenan de menor a mayor, tienen que sería 290 primero, después 386, después 400 y por último 450. Ahí están ordenados. 290, 386, 400 y 450. La cosa es aquí que nos dicen que este dato es la mediana, ¿no?
3.86. Es la mediana. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es el mayor valor posible para n? Pues obviamente, si ustedes chequen las opciones, no puede haber dos alas con el mismo número de asistencias. Entonces, 3.86 no puede ser, que es la opción E. Entonces, el mayor valor posible pues sería 3.85. Sí, de las opciones que nos plantean. ¿Sí? Claro, podría ser el 3.80 también, pero como nos dicen el mayor valor posible para n, pues 3.85, una menos que 3.86. Y ya. Aquí, en este caso, pues no hicimos el cálculo. Nos fuimos a checar las opciones y cuál de esas opciones cumplía con el requisito solicitado. Entonces, ahí está, ¿no? La opción D. D de dedo. Sí, opción D. Lo voy a poner aquí porque no voy a hacer que... No, profe, que no me dan el requisito. Entonces, respuesta... Es la de dedo. Entonces lo vamos a poner aquí. Aquí está. La D. Ok, vamos con el 68. 68 y 6 temperaturas en una semana fueron, y viene el listado de temperaturas, 22, 18, 24, 23, 20, 25 y 22. ¿Cuál es la mediana? De nuevo, la mediana, hay que ordenar los datos, ¿no? Hay que ordenar primeramente los datos. Entonces, tenemos que eso, ahorita les comparto la pantalla, 18, 20, 22, 22, 23, 24, 25, ¿no? Están ordenados. ¿Sí? Si ustedes los cuentan, ¿sí? Si ustedes los cuentan, van a ver que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 días a semana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dato que parte a la mitad a los datos? Pues aquí está el 22, ¿no? O bien, 7 más 1 es 8, entre 2, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, la mediana viene siendo 22. ¿Sí? Por eso pusimos la opción D, de dedo. ¿Sale? Aquí está la opción D de dedo. Ok. Dice, el día primero de un mes es lunes y el mes tiene 31 días. ¿Cuáles son los días de la semana de moda de dicho mes? ¿Sí? A ver. Pues aquí hay muchas maneras de plantearlo, ¿no? ¿Sí? Pueden poner un calendario. ¿Sí? Y sacar los días. ¿Sí? Pueden poner un calendario y sacar los días, ¿no? Esa es una. La otra, pues, que lo hagan con agilidad. ¿Sí? Yo me voy por el camino así más metodológico, digamos, ¿no? Dicen que el primer día es lunes. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces los muestro, ¿no? Denme chancita nomás, estoy escribiendo aquí. Estoy escribiendo aquí. Siete más uno. Siete más tres. Ok. Ahí está. Entonces les muestro lo que tengo. Lo puse en Excel yo. Entonces hice un Excel, ¿no? El Excel. Ahí están los días de la semana, ¿no? Dije, ah, ok. Dije, ok, aquí están los días de la semana, el primer día es lunes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, si al lunes le suman 7, caen en 8. Si a 8 le suman 7, caen en 15, el lunes 15.
Si le suman 7, caen en el lunes 22. Si le suman 7, caen en 29. Y le siguen 29, 30 y 31. Si ustedes observan estos días que pintó en amarillo, son los que más se repiten porque por acá ya no llega, pues. ¿Sí? Aquí les quedaría 11. Aquí el 18. Aquí el 25, ¿no? Sí, entonces estos se repetirían 1, 2, 3, 4. Lo mismo aquí. Es decir, estos llegarían hasta aquí de repetición. Sí, los que están en amarillo serían 1, 2, 3, 4, 5 veces se repetirían, ¿no? En el mes. Lunes, martes y miércoles. Entonces, lunes, martes y miércoles serían los días de moda. Entonces, en este caso, pues puse A. Lunes, martes y miércoles serían los días de moda. Sí, porque se repetirían 5 veces en el mes. A diferencia de jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente. Dice, la siguiente tabla muestra la preferencia de 10 destinos vacacionales en las playas de México. ¿Cuál es el valor que falta en el destino Playa del Carmen para que la moda de la tabla sea 4? Pues fíjense, Acapulco 4, de este Puerto Vallarta 4. Entonces, para que sea moda, tiene que ser un 4 también, para que sea frecuencia 3. ¿Sí? 4, 4 y 4. Sí, porque estén en el 3 y 3, entonces tiene que ser 4, ¿no? Sí, entonces la respuesta correcta es C. Problemita típico de observación, ¿no? El 71, dice, en una horna se encuentran 20 esferas, 7 blancas, 5 rojas y 8 azules. ¿Cuál es la probabilidad de que sacar una sea azul o roja? Pues está sencillo, ¿no? Azul o roja. Azul son 8, rojas son 5. Si ustedes la suman, 8 más 5 les da 13. O bien, tienen 7 blancas, el resto serían 13. Si tengo 20 esferas y 7 son blancas, pues el resto serían 13, ¿no? ¿Sí? Y entonces sería 13 de 20, la probabilidad 13 de 20, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, de casa. C de casa. Después, el 72. En un concurso de carta amigo, se encuentran 250 sobres de 3 colores diferentes. 170 verdes, 50 amarillos y 30 azules. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar el sobre ganador sea uno verde o azul? Verde o azul, otra vez. Verde o azul, si ustedes suman los verdes o los azules, entonces les da 170 más 30, les da 100, 200, ¿no? 200 de 250 sería la respuesta. Si ven, no ve, no viene por aquí. No viene. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir esa fracción e irla reduciendo, ¿no? Entonces, si ustedes, les voy a compartir aquí. Entonces, fíjense. ¿Cuál sería la probabilidad? La probabilidad sería dividir 200 de 250, ¿no? Entonces, yo puedo matar un 0 con un 0, ¿no? Para que me quede 20 de 25. Es decir, este 0 con este 0 va ahí. ¿Vale? Esto lo puedo escribir como 4 por 5, ¿no? 20. Y este 5 por 5. Este 5 con este 5 de aquí lo podemos tachar. De tal manera que vamos a tener 4 de 5. Entonces, 4 quintos, ¿no? Tan, tan. La respuesta correcta sería D, de dedo. ¿Sale? Está, miren, D de dedo. Vamos con el 73. Con los datos del problema anterior, ¿cuál es el problema de que sacar un sobre no sea amarillo? Que no sea amarillo. Pues es lo mismo. Que sea verde o azul, es la misma pregunta que me dijeran que no fuera amarillo. Igual, 4 de 5. ¿Sí? Es la misma pregunta, pero planteada de otra manera. 74, dice, al anotar el color de los autos que pasan en media hora en un punto de carretera, se obtiene la siguiente información. 9 blancos, 7 rojos, 4 grises, 9 negros. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad
de obtener un auto de color rojo. Entonces, aquí nos vamos con, pues, sumar todos, ¿no? Blancos, rojos, grises y negros, ¿no? Entonces, ustedes suman blancos más rojos, eso le da 16. Más grises, eso le da 20. Más negros, eso les da 30, ¿no? De que sea prioridad rojo, 7 de 30. 7 de 30. En vez de bueno, 7 de 30. Vamos con el 75. Dice, hay 450 alumnos de tercer grado de secundaria y de ellos 405 se graduarán. ¿Sí? Es decir, 45, pues, quedarán sin graduarse. ¿Qué parte del total no se graduará? ¿Sí? Pues, ¿cuántos no se van a graduar? Pues, 45 de 450. No viene la opción. Ah, ok. Lo planteamos. No viene la opción, pero sabemos que es 45 de 450. ¿Sí, no? Entonces, esto lo dejo así. Y el 450 lo puedo escribir como 45 por 10. 45, fíjense, 45 entre 45, eso da 1, ¿no? 1 de 10. Es decir, 45 dividido 45 da 1. 1 de 10, un décimo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. C de casa. Bueno. Aquí lo vamos a dejar, chicos. Me dice que me queda menos de un minuto. Vamos a estar subiendo los videos. Ya casi terminamos. Yo recomiendo que la siguiente clase, si pueden tener sus hojas y papel, porque los voy a poner simulador. Entonces, sin más por el momento, gracias por atender la clase. Nos vemos el día de mañana con sus hojitas calculadora para trabajar, que ustedes trabajen aparte, ¿no? Muchas gracias. Que tengan buen día, ¿no? Hasta luego. Gracias. Adiós. Bye. Bye. Thank you.